thank you Everybody. ¿Cómo están mis amigos? El día de hoy estamos aquí en un día bastante, bastante lluvioso. La verdad que no está tan bueno el día, pero pues dije yo, ya que voy de compras, ya que voy a comprar algo ahí para la familia, aprovechando que voy a salir un rato, este, pues quise hacerles un video, ya que como ustedes saben, ahorita no ha habido subastas, porque el cuestión esto del, del virus que anda, ¿no? Entonces, eh, por la enfermedad que anda, entonces no han habido muchos videos. Y voy a tratar la manera de darles videos informativos que ustedes me han estado pidiendo durante mucho tiempo y el día de hoy no va a ser la excepción. Pues les cuento rapidito de qué se va a tratar este video. Me imagino que si ya lo vieron en el título eh, ya saben de qué se va a tratar. Pues sí se va a tratar de qué consiste, qué es una subasta. Para la gente que no sabe, no conoce qué es una subasta. Hay subastas de todo tipo, desde subastas de gente que vende carros, gente que vende teléfonos, gente que vende computadoras, casas, propiedades. Hay subastas de todo tipo. El día de hoy vamos a hablar específicamente de las subastas de autos, de carros estas subastas son subastas presenciales hay subastas por internet y hay subastas presenciales donde la gente está ahí y hace acto de presencia pues el día de hoy vamos a tratar el tema de esa clase de subastas ok, para la gente que no sabe una subasta consiste en varias personas o en muchas personas tratando de comprar algo en específico en este caso es un automóvil, un carro okay? entre más personas hay en una subasta hay posibilidades de que el precio se incremente. ¿Por qué razón? Porque entre más personas, más personas están dispuestas a apostar por ese vehículo. Más personas están dispuestas a pagar un monto por ese vehículo. Entonces, cuando hay más gente dispuesta a pagar por el monto del vehículo, el precio del vehículo tiende a incrementarse bastante. ¿Por qué razón es que cada vez que nosotros vamos a la subasta decimos hoy es un buen día para venir a la subasta porque no hay mucha gente? El clima muchas veces hace que la gente llegue o que la gente no llegue. Por ejemplo, si es un día bastante frío, menos gente llega a la subasta. Por ende, menos gente está dispuesta a pagar por el vehículo, por ende, el vehículo tiende a irse mucho más barato. No siempre es así. Algunas veces llegan dos clientes y si les gusta mucho el vehículo, hacen que el precio se incremente hasta arriba. Entonces, ok, una vez por ahí me dijo un muchacho: hey Jorge, ¿por qué una vez? fui a la subasta, intenté comprar un vehículo y gané la apuesta y no me lo dieron Ok, acá hay un punto bastante que ustedes tienen que saberlo, por eso es bueno que cuando ustedes vayan a la subasta nunca vayan solos y menos si es su primera vez. Siempre, siempre, siempre cuando vayan a una subasta de preferencia, si son las primeras veces, es bueno que los acompañe una persona que sepa por qué razón. Porque en la subasta hay varios tipos de vehículos. Están los vehículos donados, que son la mayoría de los vehículos a donde yo voy, la mayoría son donados. Están los vehículos que son vendidos por el propio dueño, o sea, yo como dueño de un vehículo puedo llevar mi auto a esa subasta y ponerlo a la venta. También están los vehículos que los venden algunas veces los dealers, porque los dealers no los han podido vender, ¿me entienden? Hay vehículos que son eh, reposeídos, digamos que la, las empresas los recogen, que los llevan a subastar. Pero, o sea, de la subasta donde yo voy, la que ustedes ven los días sábados, la mayoría de vehículos son vehículos que son donados. ¿Donados por quién?, se preguntarán ustedes. Las personas que donan esos vehículos son organizaciones, son gente común y corriente, por ejemplo. Yo tengo una familia con un hijo, una hija y yo, digamos, ¿no? Mi hijo se fue a la universidad y él dejó su vehículo. Por ende, nadie utiliza ese vehículo. Ese vehículo es del año un Honda Civic del 2005, por ejemplo, ¿no? Nadie lo usa. Este, entonces yo qué hago? Yo voy a regalar ese vehículo a alguna organización. Cualquier organización que haya, no importa qué organización sea, yo lo regalo y esa organización lleva ese vehículo a la subasta para ser vendido. El dinero que recauden de ese vehículo va a esa organización en especial. Por ejemplo, si el vehículo se vende por mil dólares, pues... Van los mil dólares. Si se por 500, pues van los 500. Hay gente que no quiere complicarse la vida vendiendo ese vehículo por su propia cuenta. Ok, hay otro caso que son los vehículos que yo no recomiendo que la gente compra. Que son los vehículos donados por el mismo, que son vendidos por el mismo dueño. O sea, yo como dueño de este vehículo lo llevo a la subasta y digo, ok, yo quiero vender este vehículo aquí, pero quiero que el vehículo no se venda por menos de mil dólares. Entonces yo puse un número. Entonces si el vehículo llega a 999 No se va a vender Si el vehículo llega a 1000 dólares ya se va a vender Esto lo hace el dueño para garantizar Que su vehículo no se vaya más barato Del precio que él cree que se pueda vender Hay gente que simplemente no se quiere esforzar En vender un vehículo que simplemente no tiene tiempo Y lo que hace es llevarlo a la subasta Subastarlo pero ponen un precio límite El límite del vehículo va a ser de 1500 De 2000 dólares De 800 dólares, nada abajo Entonces aunque tú ganes la apuesta Por ese vehículo, aunque tú te ganes ese vehículo no te lo van a vender si no alcanzó el precio límite o sea la cantidad que el dueño dijo que se tenía que vender ok entonces hay otros vehículos que son dealer only cuando el vehículo di dice dealer only son vehículos que nada más ojo nada más los puede comprar las personas porque la subasta en la que voy yo es una subasta pública los vehículos que dicen dealer only son vehículos que nada más los puede comprar la gente dueños de dealer con que tienen la tarjeta que tienen la como se le dice la licencia para comprar vehículos de dealer. Esa gente son dueños de dealer y pueden comprar vehículos que se venden solamente para los dealers. Pero para todo hay trucos. Yo conozco gente que renta la licencia por un precio cómodo. Y tú puedes comprar esos vehículos también. Que la verdad son buenos vehículos. Cuando dicen dealer only, normalmente son vehículos que están bastante bien conservados. Ok, entonces en lo que estábamos es De que hay varias clases de vehículos están los vendidos por el propio dueño, están los, los, los vehículos eh, que son vendidos por que son donados por las asociaciones y están los vehículos que muchas veces los venden los dealers. Ok, hay gente que dice: Sabes que a mí no me gusta en esas subastas, venden puro carro basura, en esas subastas va puro carro del yunque, en esas subastas van puro carro que no sirve, amigos. En la subasta es como un dealer: hay bueno y hay malo, o sea, eso depende de ustedes, o sea, de que la capacidad que ustedes tengan para definir entre. Si el carro está bueno o no, eso depende de ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque la subasta, por lo menos la que yo voy, es una subasta donde uno va al lugar, uno revisa el carro, incluso lo puede revisar días antes. O sea, después, ustedes pueden llegar de lunes a viernes y revisar el vehículo, revisar el motor, la transmisión, que es lo más caro, antes del sábado, para cuando el día sábado llegue, ya ustedes saben cuánto es que el vehículo vale. Cuánto el vehículo vale afuera, cuánto el vehículo le va a costar repararle lo que sea que tenga. O sea, ustedes pueden hacer sus números antes que llegue el día sábado. Ok, entonces por eso es buena esta subasta. Porque te dejan eso. O sea, te dejan probar el carro, te dejan manejar el carro, te dejan revisar el carro, te dejan revisar la transmisión, te dejan revisarlo por dentro, te dejan ver el título, te dejan ver el big number, te dejan ver por completo el vehículo si llegas de lunes a viernes. Si llegas el sábado, se va a ser un poco difícil porque el sábado. La gente anda corriendo, la gente anda viendo los carros a última hora. También tienen el listado de los vehículos que se van a vender el día desde el lunes, ya lo ponen en el website. Entonces tú puedes entrar al sitio web, puedes ver los carros que van a vender el fin de semana, puedes chequear los carros que van a vender, ver qué carro te gusta y de esa manera ya vas tú directo a ver el carro que a ti te llama la atención, que el carro que tú quieres comprar. Entonces, por esa razón es que es buena esta subasta porque puedes ir y revisar el vehículo, no vas a ciegas, o sea, no vas con los ojos cerrados a ver qué carro compras, no, ya sabes qué carro vas a querer, ya sabes cuánto cuesta el carro afuera, ya sabes cuánto tú estás dispuesto a pagar por ese vehículo y todo eso. Entonces, espero que esta información les esté gustando y díganme si se me está quedando algún detalle para hacerles otro video, una segunda parte de qué consiste la subasta, cómo es que funciona, para que ustedes por favor Déjenme los comentarios Es más, ahorita tú que me estás viendo Déjame el comentario aquí en la parte de abajo Para yo hacer un próximo video Y esclarecer todas esas dudas que tengas, ok? Entonces la subasta consiste en un grupo de carros Con un grupo de personas La persona que más apueste por el carro Ese es el que se lo lleva Claro, siempre y cuando pase el precio límite de la persona que le dejó Si es un vehículo donado, el precio no tiene límite Si es un vehículo vendido por el propio dueño, eh, Si sí tiene un precio límite la mayoría de veces, entonces por eso yo recomiendo comprar carros donados, primero porque esos carros salen muy buenos, porque no son carros que los estén vendiendo porque tengan un desperfecto, los están vendiendo es porque son carros abandonados que estaban en una casa sin moverse durante largo tiempo, yo les puedo mostrar algunos de los videos durante, porque los carros juntan una especie como de, como de, como de polvo arriba del carro, como de un moho, de tanto estar el carro parado, de las hojas de los árboles botan ese mo y se ve cuando el carro está verdecito arriba que ha pasado mucho tiempo sin moverse esos carros muchas veces son de gente anciana que ya no los mueve son de gente joven que se ha ido a la universidad y no se llevó el carro me entienden esos tipos de carros son los buenos los que yo recomiendo yo no recomiendo comprar carros que son vendidos por el propio dueño porque muchas veces no los pueden vender afuera porque afuera la gente puede hacerle muchos chequeos los traen a, a vender a la subasta y con suerte alguien nuevo que llega a la subasta y sin experiencia llega y lo Com. Otra cosa que también es muy importante que ustedes tienen que saberlo bastante, bastante, bastante es el precio del carro siempre comienza alto: comienza 6000, 5000, 4000, 3000, 2000. El precio va de arriba para abajo. Cuando ustedes van a la subasta, nunca se les ocurra apostar por el carro cuando creen ustedes que ha llegado al precio que ustedes pueden pagar, les voy a dar un ejemplo, hace unos días atrás, había una señora morena que llegó por primera vez a la subasta, ella estaba dispuesta a pagar por la camioneta dos mil dólares entonces ella en su mente llegaba, tenía ya a pagar dos mil dólares por la camioneta, cuando ella escuchó que la camioneta venía bajando en tres mil, después dos mil ochocientos, dos mil quinientos, cuando llegó a dos mil dólares, la señora levantó la mano y dijo yo, pero ella pensó que se lo iban a vender a ella por haber ofrecido dos mil dólares no señor, no es así la subasta comienza en el momento cuando una persona levanta la mano y dice que está dispuesto a pagar un precio, desde ese momento empieza la subasta. De ahí empieza a incrementar el. Entonces, cuando la señora paró la subasta en $2,000, desde ahí hubo otro que ofreció $2300, otro que ofreció $2200, otro que ofreció $2500 y se fue para arriba. Llegó hasta $3800. Entonces, cuando ustedes van a la subasta, nunca se les ocurra ser los primeros en levantar la mano. Dejen que el precio baje lo más que se pueda. En la subasta, los precios llegan a bajar hasta $300 por obligación prácticamente y de ahí comienzan a incrementar el precio a $350. 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200. Cuando la subasta llega a 1500, mucha de la gente se va a retirar. Se va a retirar. ¿Por qué? Porque en la subasta hay unos fees, algo que uno tiene que pagar. De de, de 100 dólares, creo, hasta 1500 son como 200 y algo de dólares. De 1500 a a 2500, creo, no estoy muy seguro, le estoy dando ahorita cifras. A lo mejor lo voy a poner en la pantalla exactamente la cantidad que tienen que pagar. Son 400 dólares. Entonces, si ustedes compran un carro de 1600 dólares, más los 400 dólares de fees que van a tener que pagar en la subasta, van a ser 2000 dólares. Aparte, hay un fee por 25 dólares por trámite de papeleo que también van a tener que pagar entonces ahí ya sumaría por un carro de 1,600 dólares estarían pagando ustedes 2,025 dólares más o menos por un carro que pagaron en la subasta 600 hay que sumarle otros 400 más otros 25 entonces serían 2,025 dólares por un carro de 1,600 dólares entonces si ustedes compran un carro de menos de 1,500 van a pagar un fee de 200 dólares entonces hay mucha gente que cuando llega a 1,500 dólares se detiene porque son vendedores, ellos son vendedores de dealers, entonces a ellos no les conviene que el precio incremente mucho porque entonces a ellos se les pierde la ganancia. Para cuando es un carro para ustedes, no importa si el carro sube y ustedes tengan para el fee de 400 dólares, porque muchas veces el precio lo vale. Si ustedes lo van a agarrar para ustedes, está bien pagar un poquito más, ya que y sigue siendo un precio más barato que lo que se vende en el mercado. Entonces es muy importante saber que no solamente pagan lo que aparece en el momento de la compra, sino que aparte hay que pagarle un fee o hay que pagarle un impuesto al, 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 ¿cómo se llama?, la subasta por la compra. O sea, no solamente, oh, 600 dice el señor, 600 pago, no, o sea, hay que pagar un extra. Y acuérdense que al principio se deja un depósito de 400 dólares. Entonces el carro, si el carro costó... Todo y papeleo, 2.025 dólares. Pero como ustedes ya habían dado un papeleo de 400 dólares, estos 400 dólares se los descuentan y nada más tienen que pagar el resto. que ¿ok? eso es muy importante también. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que no haya sido muy aburrido. Espero que les haya eh, sacado de algunas dudas que tengan. Por favor, déjenme los comentarios aquí en la parte de abajo. Suscríbanse al canal. Es gratis, activen la campanita, recuerden que ya pronto vamos a estar yendo a la subasta nuevamente, recuerden que también hago videos de la vida cotidiana, salimos a ver precios de cosas, si ustedes quieren ver más precios también, si quieren saber más información de la subasta, como por ejemplo eh, los fees exactamente, ¿Qué? cuántos son los fees que hay que pagar, de cuánto a cuánto es cuánto, ¿me entiendes? Y de, de un dólar a mil. Tanto se tiene que pagar, si de 1500 a 2500, cuánto es, y si de 3500 a 4000, cuánto se tiene que pagar. Todo eso se los puedo hacer en un video también resumido. Si hay algo otra cosa que ustedes quieren saber acerca de la subasta, por ejemplo, que les digo, qué días son, ya saben que son los días sábados. Pero cualquier duda que tengan, por favor, déjenlo en los comentarios aquí en la parte de abajo. Muy pronto les estaré haciendo un video también explicándoles cuáles son los requisitos que se necesitan para exportar carros a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Perú, Colombia y también Brasil. Muy pronto estaremos dándole más información: qué tipo de vehículos, qué año, qué modelo, qué big number. Y todo eso se necesita para exportar carros hacia esos países. Así que si tú estás interesado en exportar carros, en llevar carros a tu país, por favor déjame el nombre de tu país aquí en la parte de abajo de donde eres para yo hacer un video específicamente hablando de tu país. Así, es, mis amigos, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y por cierto, cuídense mucho. No quiero que se me enfermen. Ya saben que la enfermedad está dando muy fuerte por todos lados. Pero Dios es grande y nos va a cubrir a todos. Así de que si tú eres cristiano, Dios te va a ayudar. Si tú eres católico, la virgencita estará contigo. Si tú eres ateo, pues la madre tierra estará contigo. Y de la religión que seas, no importa. Ahí vamos a estar protegidos. No importa de qué religión seas. Dios está con todos. Así de que amigos, así un gusto. Nos vemos hasta la próxima. Espero que se haya gustado este video. Bye bye.